a pesar de que diputados de oposición exhibieron la falta de datos en los anexos del dictamen del impuesto al 3% a la nómina, diputados en su mayoría priista aprobaron en lo general utilizar el recurso para el pago de deudas por un monto de más de 11 mil millones de pesos. Los diputados de oposición indicaron que el artículo 4 transitorio de dicho dictamen permite que más adelante se anexen empresas fantasmas y con esto el monto de la deuda aumente. Siguen existiendo estas empresas porque, bueno, han corregido solamente lo que le hemos venido señalando, pero no se han procurado, como lo solicitamos, una revisión exhaustiva a fondo con el tiempo que hay todavía para hacerlo, para que pueda todavía a lo largo de este Congreso, pues dejar ahí solamente aquello que estrictamente sea un pasivo provocado por alguna obra que tuviera que ver con el 2%, luego el 3% de la nómina. Y no que como está, que de repente lo que tenemos es lamentablemente la coincidencia de algunas cosas que no tienen por qué estar ahí. Decía yo, cifras que se han venido duplicando o empresas que se les está pagando doble, que ahí lo tenemos comprobado precisamente en los listados. Bueno, algunas, insisto, de diputados de este Congreso. Y es que se habla de empresas pertenecientes al secretario de Seguridad Pública e incluso de diputados locales, señaló la diputada del PAN, Ana Cristina Ledesma. El diputado del PRI, Ricardo Agüet, también se sumó y fijó su postura en contra del dictamen y señaló que esto solo provocará afectaciones a las finanzas del Estado. No tuvimos acceso a ninguno de los expedientes que pudieran comprobar las facturas, el método por el que fue asignado esa partida, si hubo licitación, si fue adjudicación directa, no tuvimos, si fue invitación restringida, no tuvimos acceso a una supervisión de las supuestas obras que están cobrando, salvo lo que se pudo hacer una investigación, las obras de las empresas donde está presuntamente relacionado el secretario de Seguridad Pública, donde hay empresas donde están también otros diputados, y seré respetuosa de que ellos mismos a lo mejor a la hora de la votación decidan hacerlo a conciencia. Con imágenes de Jesús Carmona para DEI Noticias, Rafaela Sayago.